Bueno, y con una pareja de mariposas y un par de antigüedades, una familia de la Guásima de Alajuela hizo realidad un interesante proyecto. Don Francisco Arroyo, el jefe de la familia, nos recibió para darnos una muestra de lo que tiene en su casa. Bueno, ¿y saben qué? Aquí les tenemos todos los detalles. A Paquito Arroyo se le fue la mañana como de costumbre, jugueteando con su colección de artículos antiguos y de paso echándoles una manita. Así se la pasa desde que decidió formar su museo en la privacidad de la casa. El tiempo le permitió a este buen hombre llenar todo su rancho de artículos llamativos, obsoletos y curiosos, y él disfruta más que nadie mostrando lo que tiene. Paco, de todo lo que tiene aquí, algo me dice, porque de alguna medida conozco un poquito de todo esto, sí. Pero hay algo que sí me tiene con la duda. Ajá. Es esto que está acá. ¿Qué cosa es esto? Que parece un sombrero. ¿Sombrero no, verdad? Eso se parece a sombrero, pues no es nada de sombrero. No haría mucha sombra como sombrero, no creo. Sí. ¿Qué cosa es esto? Esto es lo del toro. ¿Cómo lo del toro? Lo que tiene... ¿La huevera? La huevera del toro. ¿El toro? Sí, sí. Poniéndomelo de sombrero. No es sombrero. ¿Esto es la huevera del toro? La huevera del toro, sí. ¿Cómo lograron hacerlo así, de cuero? Ya, porque el muchacho que me lo regaló trabaja en un lugar que matan animales. O sea, aquí vienen los testículos. Ahí están los testículos metidos, sí. ¿Cómo puede ser? No, ya no están. Sí, sí. Y pero usted puede usarlo como sombrero, ¿por qué no? ¿Y esto lo dejó secando? Sí, se seca y lo tiñe. Yo hubiera dejado todo el toro, mejor de una vez. Sí, era mejor. Sí, y esta otra cosa que está aquí, ¿qué es, por ejemplo? Eso es la pipí del toro. Ah, puñeta, pero sí. Oye, esto es una colección medio sí, sexosa. Sí. Mira, también me la regaló el mismo muchacho, Juan Luis Calderón. Lo llaman verguetoro. La verguetoro, sí. Antes le pegaba a uno con eso, con la verguetoro. Imagínese usted, y si le duele a un animal. A salía persona. Uno gritando porque ese era... Si eso, entonces uno no se portaba mal. Con los papás, porque le daban con la verdetora. Pero antes de que usted me golpee con esto, mejor vámonos a ver las mariposas. Vamos a ver las mariposas. ¿Por dónde es? ¿Por ahí? Sí, por acá. Vamos a ver. Sí. Ah, qué bonito el mariposario. Sí. ¿Y aquí qué? ¿Cómo le entramos? Voy a llamar el guía. Ah, bueno. Sí. Venga, venga aquí. ¿Cómo se llama el muchacho? Rayman Cruz. Rayman, ¿cómo le va? Mucho gusto. Deme la izquierda. Porque, bueno, ahí la agarró bien. ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Usted es el guía? Sí. ¿De veras? ¿Y esta especie que anda en la mano qué es? Una mariposa búho. ¿Búho? Sí. Ah, ¿de veras? ¿Y no le hace malo que uno le ande ahí en la mano? No, uno la agarra aquí en el cuerpito y, uh-huh. Y no le hace nada. Ah, ya, y no sufre ningún daño ella. Uh-huh. ¿Qué puedo encontrar aquí en este mariposario? ¿Solo de esta especie? No, también puede encontrar monarcas, leones, muchas especies. Gracias. ¿Cuánto vive una mariposa? En este lugar así vive como 3 meses. En cautiverio. Ajá, pero afuera vive como 1 mes y medio porque... nosotros tenemos comederos y ellas se pueden alimentar de ellas todos los días. Qué buen guía me conseguí, Jale, para que me siga explicando ahí para adelante. Vamos, don Paco. Con nuestro guía aprendimos muchos secretos del mundo de las mariposas, de su comportamiento y alimentación. Entonces, ¿aquí cuáles se alimentan? De frutas fermentadas. Del estado de pudrición. ¿Todas comen de ahí? No, solo las búho y las cáligo. Las otras se alimentan de las flores. ¿Y esta si no está ya pasado el alimento, no se lo comen? Este también se pueden comer así, que están buenas. Es un proyecto familiar en el que tanto don Paco como su nieto, Reymar, tienen funciones especiales. Aquí observamos una cantidad muy variada de especies. Incluso algunas que nos sorprendieron en su estado antes de convertirse en adultas. Frander,
es el experto en el tema, quien ha preparado a la familia para atender todo detalle en este lugar. Entonces, por eso le llaman búho. Por eso le llaman mariposa búho. Es una de las mariposas más exóticas que hay en este lugar. Uh-huh. Y de las más grandes que podemos encontrar en Costa Rica. Es una especie resistente, se mantiene viva mucho tiempo. Bastante tiempo, aunque es vulnerable a nivel natural, uh-huh, alrededor de 22 días, pero en cautiverio puede durar más de 2 meses. ¿El manipularlas no les afecta a ella, no las estresa? No, hay que ya tener un poquito de experiencia. Uh-huh. Si las tomas según parte del ala, lo que hace es que ella hace fuerza y se le pueden quebrar las alas. Me decía usted que también se le ve otra forma de otro animal ahí en las alas. Sí, tenemos, bueno, la cara del búho, pero también en la parte final, acá, tenemos el ojo y la nariz de la cabeza de una serpiente. Perfectamente se ve allí en la punta del ala. Podemos decir que se parece a una terciopelo, ¿eh? Correcto. O sea, como cultura popular, que la conocemos bastante, ¿eh? Qué particularidad, ¿verdad? Uh-huh. ¿Y la otra qué especie es? Esta es una de las morfo, o sea, es la más representativa del lugar. Nació hoy. Estas mariposas, a la hora de nacer, como toda otra, viene con las alas muy pequeñas y en solo 40 minutos crece. ¿En 40 minutos? Sí, o sea, la mariposa crece solo a la hora de nacer. ¿Este es su máximo tamaño? Ese es su máximo de tamaño. Pero aún faltaba por observar algunos detalles sorprendentes e importantes en este mariposario. Bueno, y ahora Rayman, nuestro guía, nos va a enseñar una planta que dice que a él le llama la atención. ¿De qué se trata, Rayman? Es la calzoncillo. Ah, calzoncillo. ¿Es una mariposa o una planta? ¿Cuál? Una planta. ¿Cuál es la planta esta? Sí. ¿Y por qué le llaman calzoncillo? Por la forma. Ah, ve qué vacilón. ¿Es por la forma? Ajá. ¿Y eso no echa flor ni nada? Sí, sí echa. Es un lugar que disfrutan tanto los visitantes como la familia de Don Paco. Para terminar nuestra visita, nuestro amigo el guía infantil nos mostró cómo logra hacer de su mano una suave cama para que duerman las mariposas.